Estuvimos caminando las calles de Cáceres, de Tarazá, de Caucasia. Estos municipios hoy pasan por un momento bastante difícil. Tenemos que pensar en un mejor futuro para esta zona del Bajo Cauca, pero un futuro alejado de la guerra, donde a sus jóvenes y donde a sus hombres y mujeres les brindemos posibilidades de tener, sin duda alguna, el acceso a sus sueños. Vamos a trabajar para que el Bajo Cauca sea una región llena de paz, llena de progreso, llena de oportunidades y que sea un ejemplo a futuro para mostrarle al mundo. ¡Sí, sí!